One day I was watching Hamlet, and in Hamlet, of course, at the beginning, Hamlet's father, as a ghost, appears on the parapet of the castle, and he says, "Revenge my death." And it really struck me, and I thought, what would happen if somebody had a ghost appear to them in 20th century America and said, "Revenge my death"? And I thought, boy, there's a really good idea for a movie. Hola, ¿qué tal, veedores? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Spenhouse. Bueno, hoy tenemos una película, la verdad que difícil de describir, ¿no? Porque es como una especie de montaña rusa, ¿no? Con esta película te reís, llorás y también te asustás, porque tiene como muchos condimentos esta película, ¿no? Bueno, Ghost, La sombra del amor. Una película que está, digamos, protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore, Tony Goldwyn, en el papel del villano, y también, por supuesto, con Whoopi Goldberg. Bueno, esta película es en sí una especie de... Bueno, como lo dije en el video, que pasó antes de este video, esta película, el escritor, Bruce Joel Rubin, creo que es el escritor, se basó más que nada en Hamlet, ¿no? Él con Hamlet, digamos, tomó la parte de la muerte y la venganza y la puso en esta película, ¿no? Y la mezcló, digamos, con una historia de amor, ¿no? En realidad. Pero básicamente esta historia se basa, por supuesto, con muchas sutilezas, ¿no? En la historia de Hamlet de Shakespeare, la obra de teatro. Bueno, igualmente Hollywood siempre hace esto, ¿no? Como yo lo dije en el especial de La masacre de Texas, La masacre de Texas, la de Toby Hooper, es en realidad una readaptación del cuento Hansel y Gretel. El público en realidad cree que se basaron en la historia de Ed Gein. Sí, está basado en Ed Gein, pero muy por arriba en realidad. Lo que se basaron en Ed Gein son solamente, digamos, la casa, ¿no? Y cómo estaba ambientada, los huesos, las carnes humanas y todo eso, ¿no? Eso básicamente se basaron Toby Hooper y Jim Henkel, creo que era el otro escritor, de Ed Gein para ponerlo en la Masacre de Texas, ¿no? Pero la película Masacre de Texas es básicamente una versión readaptada del cuento Hansel y Gretel. Lo mismo con capaz Terminator 2 de James Cameron. La parte, digamos, del T-800 es básicamente un Frankenstein, digamos, modernizado. Y bueno, la parte del T-1000, ¿no? De metal líquido es, por supuesto, El hombre de arena, ¿no? De Hoffman. Son, a ver, Hollywood siempre toma ideas de cuentos o historias antiguas y las pone en sus películas, ¿no? Esto se ha hecho siempre, en realidad. No es que esto es nuevo, ¿no? Y bueno, y Ghost también tiene esto, ¿no? Tiene esto del tema de Hamlet. Acá hay mucha, digamos, tragedia o venganza, digamos, shakespeariana, ¿no? Pero también lo que quiso hacer más que nada Rubin es como mostrar en la película que los muertos en realidad tienen que, o mejor dicho, tenemos que dejarlos partir, ¿no? Bueno, esta película está dirigida por Sherry Zucker. Sherry Zucker es el hermano de David Zucker, que estos dos directores son muy famosos por hacer películas de comedia. Y, bueno, todos conocemos, por supuesto, La pistola desnuda, Airplane, ¿no? Bueno, un montón de películas de comedia de los 80-90 que fueron furor, ¿no? A mí la verdad que la saga de la pistola desnuda me encanta, la serie de televisión y después la trilogía original, ¿no? La verdad que esas películas me encantan a mí. Lo mismo con Airplane, creo que Airplane es una gran película de comedia, hay un humor muy negro, ¿no? También muy, muy sádico ese humor que tiene la película, pero bueno, acá este director, Sherry Zucker, está demostrando que, bueno, no se despide, pero digamos como que se desprende del género de comedia y pasa a este género, ¿no? Que es un género dramático. Bueno, Rubin eligió en realidad a Patrick Swayze para que él interprete a Sam después de verlo en una entrevista. Patrick Swayze en el 88 o por ahí más o menos había perdido a su padre. Y bueno, él siempre estaba, digamos, catalogado como un actor de acción, ¿no? Y lo que vio Rubin en la entrevista es que él, como alguien que se muestra en pantalla tan imponente, ¿no?
tan, digamos, insensible, capaz, se haya, digamos, emocionado por la muerte de su padre, ¿no? Porque él, en la entrevista, Patrick Swayze decía que su padre había muerto recientemente, y entonces, cuando vio la entrevista Sucker de Patrick Swayze, vio a este actor, Patrick Swayze, llorando por la muerte de su padre, entonces vio que, bueno, vio que un héroe de acción puede llorar, ¿no? Bueno, y por eso es que él eligió a Patrick Swayze para el papel, ¿no? Lo mismo capaz con Demi Moore. Demi Moore tenía en realidad el pelo largo, pero se lo cortó. Algo que al director Jerry Zucker no le gustó mucho, pero cuando la vio en escena, con ese pelo corto, ¿no? Le encantó. Y bueno, creo que Demi Moore, a ver, todo el mundo la recuerda. A ver, si uno ve a Demi Moore con el pelo corto ahora, recuerda ese look de Ghost, ¿no? O sea, ese look le quedó predilecto a ella por la película, ¿no? Por supuesto. Y la verdad que, bueno, acá Patrick Swayze y Demi Moore hacen un papel y una química para mí excelente. Muy pocas veces vi en pantalla, en una película romántica, una química así, ¿no? Tan, digamos, tan pegadiza, tan coqueta, si se puede decir. Y la verdad que esta química de pareja entre ellos dos es genial, ¿no? Si bien ellos dos en pareja aparecen en pantalla muy poco tiempo, después Patrick Swayze es como que es un fantasma, ¿no? Bueno, algo muy difícil de hacer, ¿no? Porque fíjense que acá Patrick Swayze, lo que él comentaba en una entrevista, es que a él le costó mucho actuar en esta película porque fue para él un reto esto, porque Patrick Swayze en la película hace de observador más que nada, ¿no? Hace de observador y no actúa, digamos, demasiado, o mejor dicho, no interactúa con los demás actores, ¿no? Simplemente él observa, nada más que eso. Así que fíjense la tarea tan ardua que es para un actor, ¿no? Actuar y no interactuar, sino también observar también, ¿no? Algo muy difícil de hacer en pantalla, la verdad. En pantalla, en teatro, en todos lados, ¿no? La verdad. De manera actoral, quiero decir. Bueno, hay un problema con Tony Goldwyn. El director y el escritor no lo querían a él porque él en esa época, en los 80, 90, Goldwyn siempre hacía papeles de bueno, ¿no? Y les costaba mucho a los directores, también a los productores, por supuesto, encajarlo en un papel de villano. Pero él los convenció en el sentido de que si él parece bueno, eso está bueno porque es como que esconde sus intenciones, ¿no? Así que es como una especie de doble cara. Es un tipo en realidad que actúa de manera bondadosa, pero en realidad esconde unas ideas y unos planes medio malévolos, ¿no? En realidad. Bueno, y la verdad que esta película es genial, ¿no? Y creo que acá la que se come la película es Guppy Gulber. Creo que acá Guppy Gulber hace un papel fenomenal, ¿no? La verdad que me encanta porque le pone a la película comedia, le pone también tristeza. Yo creo que la parte de la comedia y la tristeza la aporta Guppy Gulber, Patrick Swayze y Demi Moore también, ¿no? Y la parte más que nada de terror la lleva más, digamos, el carro. Rick Avilés, creo que es el actor, que murió de sobredosis de heroína. No, perdón, murió de HIV este actor, en el 91 creo, que se lo confunde mucho con un actor también creo que es mexicano, que apareció en Carlitos Way, que hoy en día sigue vivo, ¿no? Hoy en día está vivo él, pero bueno, la gente siempre se los confunde a ellos, ¿no? Bueno, la parte de terror creo que se llevan el carro Rick Avilés y Tony Goldwyn, ¿no? Porque son los que aportan, digamos, la trama más que nada de horror, ¿no? En realidad. Así que nada, bueno, una película que nos explica muy bien lo que es el amor, obviamente, y creo que lo principal de la película es que tenemos que dejar a los muertos descansar, ¿no? Y dejarlos partir. Pero obviamente la mayoría de ellos se van con las cuentas sin cerrar, ¿no? Se van con las cuentas sin ser pagadas, ¿no? Y creo que esta película demuestra esto muy bien, ¿no? Los muertos para que se vayan o descansen. Hay que dejarlos, digamos, o hay que ayudarlos, ¿no? También a que, digamos, ellos puedan partir bien, ¿no? Bueno, una película genial, la música es excelente, una balada, Unchained Melody, un gran tema, la verdad, que bueno, que uno cuando lo escucha como que se emociona, ¿no? Y aparte siempre cuando uno escucha el tema de la canción, siempre uno se acuerda de Demi Moore y Patrick Swayze. Jugando con la cera, ¿no? Y todo eso. La verdad que una música muy predilecta, ¿no? Que luego parodiaría
esta escena, los hermanos Zucker, en la película, creo que Pistola Desnuda, creo que es la 2, ¿no? La que parodia a Ghost en realidad. Bueno, una gran película, una gran química entre actores, Whoopi Goldberg excelente, la verdad, y bueno, Patrick Swayze hace un gran papel. Él para él fue un reto porque estaba, digamos, protagonizando un papel muy difícil, ¿no? Un papel de observador, y también se estaba despegando de ese héroe de acción, ¿no? O ese papel de acción que tenía siempre él, ¿no? En realidad. Así que bueno, esto para él fue un reto y también le sirvió mucho a él para su, digamos, su espíritu también, ¿no? Porque esta película, él contaba que le ayudó mucho a sobrepasar la muerte de su padre, ¿no? Así que bueno, esta película fue para él una especie de terapia también, ¿no? Así que bueno, veedores, como dije antes, una gran película, y la verdad que yo la vi cuando tenía, creo que 10 años, me la mostró mi madre y quedé encantado con ella, ¿no? Quedé encantado con la película, con la trama, con todo, ¿no? La verdad que es una peli que yo aún hoy en día la disfruto mucho, pero mucho más que antes, ¿no? Es más, cada año que pasa la disfruto aún más, ¿no? Y creo que mi escena favorita de la película es cuando están en el subterráneo, ¿no? Patrick Swayze y el otro fantasma, y están como practicando, ¿no? El tema de cómo tocar las cosas, ¿no? Y todo eso. Bueno, esta escena de Patrick Swayze con el actor que está en el subterráneo, este actor actuó en Atrapado sin salida, ¿no? Con Jack Nicholson, de Milos Forman, creo que es la película. Bueno, a mí esta escena me encanta porque para mí es la mejor de todas, al menos de comedia, ¿no? Creo que esta escena de comedia es la mejor de todas, porque la verdad que es como que nos alejamos mucho de la tristeza de la película y vamos a esta parte del subterráneo, y es como una especie de alivio, ¿no? Por parte de la película, ¿no? De la cinta. Así que nada, esto fue la crítica de la película Ghost, la sombra del amor, dirigida por Sherry Zucker y escrita por Rubin, ¿no? Este escritor y, bueno, y este director que, bueno, como dije antes, hacía mucha comedia hasta que pasó a esta película de drama, ¿no? Que tengo entendido que esta película es su favorita porque él nota este cambio, ¿no? De la comedia al drama. Así que nada, bueno. Esto fue todo, ¿verdad? Los veo en la próxima. Y bueno, seguramente próximo video sea Sleepy Hollow o Duro de Matar. Ya saben. Pregunta para próximo video de la saga de Duro de Matar. ¿Película de Navidad o de acción? Ustedes deciden. Hasta luego. Bueno, queridos veedores, esto fue todo. Ya saben, si les gustó el video, denle like y lo comparte con un amigo. Y si no les gustó, está todo bien, denle dislike y lo comparte con un enemigo. Hasta la próxima.